Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo al webinar del día de hoy de este proyecto de las 40 horas laborales. Mi nombre es Germán Segura Valenzuela, yo soy abogado máster en Derecho Laboral y pertenezco al estudio Mon Group, donde nos dedicamos a hacer asesorías laborales y contables, así que les doy la bienvenida a todos los que se están integrando, van subiendo cada vez más los participantes, así que estamos muy contentos por la alta convocatoria que hemos tenido esta mañana. Les dejo ahí mi correo electrónico en caso de que les quede alguna duda o necesiten alguna asesoría laboral. Yo me dedico básicamente a ver juicios laborales, ¿cierto? Asesorías laborales, revisión de reglamento interno, capacitaciones, estas webinars que me encanta darlas para mantener informados, ¿cierto?, a todos nuestros clientes y a todo el que esté interesado en este mundo laboral tan cambiante, ¿cierto?, que está en el último tiempo, sobre todo post-pandemia o dentro de la pandemia que todavía nos ubicamos, donde han salido una serie de normativas que es importante, digamos, mantenernos actualizados. Bueno, veo que siguen subiendo los participantes. Como les digo, mi nombre es Germán Segura. Yo los voy a acompañar en este webinar que hemos preparado para ustedes en un día bastante histórico, ya que hoy se vota finalmente el último trámite de este proyecto. Por lo tanto, ya a partir de hoy podríamos tener la ley de las 40 horas laborales y lo más probable es que salga ya publicada, ¿cierto?, el 1 de mayo, como gran noticia, el 1 de mayo, Día del Trabajador de este año. Así que vamos a estar prontamente con más novedades, más noticias de este proyecto de las 40 horas laborales. ¿Qué viene? Vamos a ver desde ya hace un tiempo, ¿cierto?, con este concepto de reducir la jornada laboral de 45, 40 horas laborales semanales, como concepto general. Vamos a ver que tiene bastantes detalles igual el proyecto, con el fin justamente de conciliar lo que es la vida familiar personal con la vida laboral, ¿cierto? En el fondo, reducir de cierta manera las horas que pasamos nosotros en el trabajo para poder compartir más con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestra mascota, con lo que tengamos. Por lo tanto, dentro de ese contexto está este proyecto que ha tomado bastante fuerza y, como les digo, a todos los que se vienen integrando, bienvenidos. Hoy día es un día histórico, ya estamos en las votaciones. Hoy día, 11 de abril, a partir de las 10 horas, se está votando este proyecto, así que lo más probable es que ya lo tengamos como ley a partir del 1 de mayo, ¿cierto?, de este año. Bueno, vamos a ir avanzando en honor al tiempo, ¿cierto? Les doy la bienvenida a todos los que se siguen sumando. Somos bastantes, así que estoy súper contento por eso. Estamos súper agradecidos por la alta convocatoria a esta webinar que hemos preparado con mucho cariño para ustedes, de este proyecto de ley que viene hace algún tiempo ya. Este es un flyer que viene desde el principio del proyecto de ley, donde dice, digamos, el gran eslogan, la reducción de la jornada laboral, y también nos dice que, y nos habla de una jornada laboral digna y justa. Esta palabra dignidad, que yo siempre lo digo en las capacitaciones, etcétera, que ya nos viene dando vueltas, sobre todo en nuestro país, hace mucho tiempo, ya desde la crisis social del 2019, la palabra dignidad, y lo vemos relacionado con una serie de conceptos en materia laboral, ¿cierto? Relacionado con los derechos fundamentales, el trato de la persona dentro de la empresa, etc. Bueno, en definitiva, dice, queremos una jornada laboral que permita a las y los trabajadores conciliar el trabajo con la vida personal y familiar, que es lo que yo les venía adelantando, ¿cierto? Respecto de este proyecto, es básicamente la consigna que tiene el proyecto. Que ya se ha ido en el fondo mezclando con una serie de otros elementos que se han ido dando a lo largo, yo les decía, de la pandemia en Chile, el marzo del 2020, ¿cierto? Ya cumplimos 3 años y fracción de pandemia, en donde han habido un montón de regulaciones nuevas, ¿cierto? Han habido también nuevas formas de prestar nuestros servicios a través, por ejemplo, la modalidad teletrabajo, trabajo a distancia, etcétera. Pero estamos al debe todavía con estos temas de la rebaja, ¿cierto?, de la jornada laboral semanal. A pesar de que hay muchas empresas de que voluntariamente lo han hecho, ¿cierto?, ya están con 40 horas semanales, y para eso también el gobierno tiene un programa a través del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, en donde se certifican a aquellas empresas que voluntariamente hayan, ¿cierto?, reducido su jornada laboral de 45 a 40 horas. Bueno, esta no es una receta de carácter general. Debo advertirlo, cada área, cada rubro, cada, en el fondo, sector productivo tiene su realidad y de acuerdo a eso vamos a tener que ir bajando y viendo de qué manera afecta esta ley. Ya no es lo mismo el sector agrícola, retail, el sector de ingeniería informática, ¿cierto? Una oficina común y corriente, cómo va a impactar justamente este proyecto de ley
a cada uno de los sectores productivos, ¿ya? Y para eso, en el fondo, vamos a ir analizando cada una de las circunstancias dependiendo cómo nos afecta. Les doy la bienvenida a todos los que se están integrando. Mi nombre es Germán Segura. Hemos tenido una excelente convocatoria el día de hoy, así que estamos muy contentos. Estamos dentro del análisis de este proyecto de ley, que, como les contaba, hoy día se está votando. Justamente puede que ya tengamos hoy día una ley, que lo más probable es que ya se promulgue, ¿cierto?, el 1 de mayo, el Día del Trabajador de este año. Así que vamos a tener bastantes novedades al respecto. Bueno, dentro de esto, lógicamente lo principal es que se rebajan las horas de trabajo de 45 a 40 horas semanales, ¿cierto? Bajo ninguna circunstancia se podrá disminuir la remuneración actual de los y las trabajadoras beneficiadas. Recordemos que en Chile nosotros también tenemos una jornada parcial, que es aquella que no excede las 30 horas semanales. Por lo tanto, nosotros de todas maneras igualmente podemos tener una jornada menor a las 45 horas semanales. La diferencia es que legalmente hoy día tenemos un tope de 45 horas semanales, ¿cierto? Y de acuerdo a eso vamos sacando los parámetros y pagos de las horas de una jornada parcial, por ejemplo. Pero ya existe la posibilidad, como yo les comentaba, de reducir voluntariamente la jornada de trabajo, y para eso tiene que haber claramente un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Bueno. Las 40 horas se vota para hacer ley, esto lo saqué de último momento, ¿cierto? ¿Qué significa este proyecto para las personas? Ya hay bastante material, yo los invito a seguir las redes sociales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, es bastante didáctico, hay bastante infografía que es muy práctico, y eso nos lleva también, ¿cierto?, a entender que hoy día estamos frente a trabajadoras y trabajadores muy informados, ¿ya? Yo trabajo mucho con recursos humanos, con encargados de personal, y nos damos cuenta que la gente en general, el mundo laboral está muy informado porque hay bastante información a través de las redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter, donde la gente se va informando, ¿ya? Y por eso es importante que nosotros, ¿cierto?, los operadores jurídicos, como se les llama, todos los que interactuamos en el día a día en el área de recursos humanos, estemos al día también, porque de lo contrario tenemos un montón de trabajadoras y trabajadores que están más informados que nosotros, ¿cierto? Y quedamos un poco en blanco ante las preguntas, ante las inquietudes que puede tener cada uno de los colaboradores. Bueno, dentro de este proyecto, lo que hablamos nosotros hoy día es que está el concepto de trabajo decente. Quiere decir que este proyecto busca reducir justamente la cantidad de horas semanales que se trabaja, pero sin bajar las remuneraciones actuales. Ya en ningún caso podría significar una reducción de la remuneración. Siempre esto como parámetro con el sueldo mínimo vigente actualmente, ¿cierto? También tiene como fin mejorar la calidad de vida para las y los trabajadores. Ya esto con el concepto, como yo les decía, de la conciliación de la vida familiar, personal, ¿cierto? Con el trabajo, tiene como fin el estar más tiempo con la familia. Bueno, cada uno de estos puntos ustedes pueden estar de acuerdo o no de acuerdo, podríamos discutirlo toda una mañana, pero la verdad es que esta es una charla de carácter informativa, ¿cierto? Una webinar que en el fondo tiene como fin informar básicamente los principales aspectos del proyecto que está próximo a ya salir como una ley, para que lo tengamos en cuenta y vayamos viendo de qué forma nos va a afectar, ¿cierto?, en nuestra organización. Bueno, también hay una responsabilidad con la economía, ¿cierto? Bueno, han habido muchas mesas de trabajo, hay una responsabilidad con la economía y por lo tanto se va a implementar gradualmente, como lo vamos a ver. No se va a reducir de un día para otro de 45 a 40 horas semanales, sin perjuicio, como yo les decía, que muchas empresas lo pueden hacer voluntariamente. De hecho, nosotros tenemos clientes justamente que han reducido voluntariamente su jornada laboral y también se busca tener un estándar de jornada laboral de países desarrollados. Ya, Chile está hoy día muy, digamos, ha sido muy llano, ¿cierto?, a ratificar una serie de convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Recientemente, ¿cierto?, se aprobó un convenio, el 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que hizo relación con todo lo que es la no discriminación y la lucha contra la violencia y el acoso en la relación laboral. Ya, por lo tanto, estamos en miras de justamente adaptar toda esta normativa de carácter internacional a nuestra normativa laboral, que como yo les dije, va cambiando, se va en el fondo implementando y por lo tanto tenemos que estar atentos para poder ir modernizando, ¿cierto?, nuestras relaciones laborales. Oye, les doy la bienvenida a todos los que se siguieron sumando. La verdad es que tenemos más de 60 personas conectadas, así que les doy las gracias a nombre del estudio y de quien les habla y un saludo grande en especial a todos los que son clientes de nuestro estudio. Bueno.
Entre los principales aspectos del proyecto, ¿cierto?, que tenemos para analizar, en primer lugar, nos dice que la jornada de trabajo ordinaria del artículo 22 del Código del Trabajo se reduce de 45 a 40 horas semanales. El artículo 22 del Código del Trabajo nos regula todo lo que es la jornada de trabajo, ya sea ordinaria, ¿cierto?, o de carácter excepcional, como podría ser el artículo 22, inciso segundo, que lo vamos a ver más adelante, que hay muchas preguntas relativas a eso. Pero lo que les quiero en el fondo manifestar es que el artículo 22 regula todo lo relacionado con la jornada. También en el inciso cuarto, que son los párrafos, o sea, párrafo cuarto, también regula todo lo que es la jornada dentro de una relación, ¿cierto?, de prestación de servicios bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo presencial. Entonces vamos a tener en el fondo todo una regulación del artículo 22 y vamos a analizar particularmente qué es lo que va a pasar con el artículo 22, inciso segundo, que coloquialmente todos les decimos artículo 22, ¿cierto?, a aquel, digamos, artículo que regula la exención del cumplimiento de una jornada horaria. O sea, yo no estoy obligado a marcar ingreso ni salida como trabajador. Vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, en primer lugar, que es la gran consigna, ¿cierto?, reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. En segundo lugar, la gradualidad, ya que esto también, como lo vimos en la primera lámina, dice relación también con no generar un impacto tan grande en lo que es la economía, y por eso con el objetivo de cuidar el empleo y la productividad, la implementación de las 40 horas se hará de manera gradual. O sea, 44 horas el primer año. ¿Qué quiere decir? Se va a implementar, ¿cierto?, de 45 a 44 horas al primer año de vigencia, se está hablando. O sea, pongámonos en el caso de que se apruebe hoy día, esto salga como una ley y se promulgue el primer año, ¿cierto?, ya el primero de mayo del 2023. O sea, ya el primero de mayo del 2024 estaría obligatorio la reducción de las 44 horas, digamos, de jornada ordinaria de trabajo. O sea, estaríamos hablando del 1 de mayo del 2024 y ya tendríamos que reducir nuestra jornada a 44 horas. Después ya al tercer año, ¿cierto?, vamos a reducir a 42 horas, ¿cierto?, la jornada ordinaria de trabajo semanal. Y ya al quinto año, o sea, el 2029, el 1 de mayo del 2029, llegaríamos al total esperado de 40 horas semanales, ¿cierto?, de una jornada ordinaria laboral. Entonces esa es la gradualidad que se habla, para que las empresas se vayan, digamos, adaptando y no se genere un gran impacto, digamos, en todo lo que son los sectores productivos en general. En tercer lugar, ¿cierto?, como ya les había adelantado también, se busca que no haya disminución salarial. Se incorpora un artículo en la ley que dispone expresamente que no podrá haber disminución de sueldo tras la implementación de las 40 horas. ¿Ya? O sea, si yo tengo una jornada ordinaria, 45 horas semanales, y una vez, por ejemplo, llegado al 2029, se reduce obligatoriamente a 40 horas semanales, no podría haber una disminución salarial por eso. ¿Ya? Independientemente de que yo hoy día podría pactar una jornada, ¿cierto?, perfectamente de 40 horas y podría pagarlo proporcional, ¿cierto?, al sueldo mínimo de si trabajara 40 horas semanales. ¿Ya? Pero eso es distinto. Es una aplicación, por ejemplo, una jornada parcial también, donde obviamente no se paga el 100% del sueldo mínimo que va en relación a las 45 horas semanales, sino que yo podría pagar, ¿cierto?, lo proporcional a las 30 horas máximas trabajadas en una jornada parcial. Que hay varias utilizaciones de jornada parcial que estamos implementando con nuestros clientes, porque lógicamente hoy día hay una realidad distinta, hay mucha movilidad también. La gente, por lo general, en los trabajos no está dispuesta a trabajar largas horas, digamos, de jornada en un solo trabajo. Muchas veces buscan algo más dinámico, poder trabajar en dos lugares el mismo día, etc. Pero todo esto es muy casuístico, así que va a depender, digamos, del caso a caso y de los antecedentes que nosotros tengamos. En cuarto lugar, hay una aplicabilidad a todas las jornadas. Las 40 horas se aplicarán a todas las jornadas reguladas por el Código del Trabajo, como trabajadoras de casa particular, gente de mar, tripulantes de cabina, etc. Más adelante yo les dejé una infografía donde vamos a ir analizando esos casos concretos. El tema es que va a aplicar para todos los tipos de trabajadores. Ya en mayor o menor medida, en el sentido que va a afectar más o menos, va a depender de la realidad que nosotros tengamos. Ya cada sector productivo, como yo les decía, tiene su realidad y por lo tanto le va a afectar en mayor o menor medida. Eso lo vamos a tener que ir viendo. El 26 de, aprovecho para pasarles el dato, el 26 de abril voy a estar dando una capacitación también, una charla para Fedefruta, relacionado justamente con este proyecto de 40 horas semanales, que yo creo que ya la vamos a tener
a puertas de ley, pero relacionado con el mundo agrícola, ¿ya? Entonces, por eso les digo, depende del sector productivo en el que nos ubiquemos para ver de qué manera va a impactar y podemos tener nuestra opinión, etcétera, de cómo va a impactar en cada sector. Esta webinar es más de carácter general para que cada uno tome en el fondo lo que le va a afectar. En quinto lugar, hay un concepto, ¿cierto?, de corresponsabilidad parental. Este concepto ya se venía trabajando desde la pandemia, ¿cierto?, con todo lo que es la implementación del teletrabajo o trabajo a distancia, donde nos enfrentamos con un teletrabajo totalmente distinto al que teníamos, ¿cierto?, digamos, pensado, o los legisladores pensaron, ¿cierto?, al establecer un proyecto de ley del teletrabajo, en donde era todo mucho más relajado, ¿cierto? Yo podía trabajar en un cowork, en un café, en el Starbucks, donde sea, incluso desde la playa, sin todo lo que generó, ¿cierto? Para muchas personas, me incluyo, trabajar en la casa con tus hijos, ¿cierto? Con tus mascotas, también haciendo labores domésticas. Entonces, el tema de la corresponsabilidad parental se hizo presente ya desde el teletrabajo, en donde se establece que ambos padres, ¿cierto?, deben hacerse cargo por igual de las obligaciones, ¿cierto?, que conlleva tener una familia, tener una relación de pareja, etcétera, y no, en el fondo, cargar la responsabilidad a uno solo. Y esto se trata de traspasar hoy día a la relación laboral, ¿ya? Porque muchos me podrían decir, bueno, pero a mí no me tiene por qué interesar lo que pasa en la casa del trabajador. Bueno, es que hoy día sí tiene que interesar porque estamos trabajando un concepto de la persona dentro de la relación laboral, ¿ya? Por eso es tan importante. Y bueno, se trabaja una serie de habilidades blandas también, a trabajar la empatía, etcétera, dentro de la relación laboral. Entonces, puntualmente, dentro de lo que es el proyecto, se consagra el derecho a poder convenir con el empleador un ingreso diferido de entrada y salida para que la madre y o padre de los niños y niñas menores de 12 años puedan compartir labores de cuidado, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se quiere lograr? Que tanto el papá como la mamá tengan la posibilidad de ir a buscar a su hijo o a su hija y también de ir a retirarlo. Esto obviamente tiene que ser de común acuerdo con el empleador, pero perfectamente podría tener un retraso, ¿cierto?, en mi ingreso o un adelanto en mi salida para poder, ¿cierto?, ir a buscar a mi hijo al colegio, ir a la reunión de apoderados, etcétera, y que esto no sea exclusivamente de la mamá, ya en fondo se quiere también traspasar a lo que es el papá. Y esto con una serie de proyectos bastante interesantes, porque en el fondo lo que se busca hoy día es una equidad de género, también un fondo para los hombres. Ya se está hablando también de aumentar el permiso por paternidad respecto de los hombres, que no pasemos de 5 días, sino que vaya gradualmente hasta un mes, ya, ¿cierto?, de permiso cuando el hombre es papá, ¿cierto?, para que pueda en el fondo compartir con su hijo, haya labores de apego, etc. Bueno, temas bastante interesantes que están en carpeta y que van relacionados también con estos conceptos que estamos viendo. En sexto lugar, y se sigue sumando gente, ya somos 65, así que le agradezco un montón la convocatoria el día de hoy. Me alegra mucho además que haya coincidido justamente con la votación del proyecto de ley. Y ya después del 1 de mayo, yo creo que vamos a hacer otra webinar para ver ya lo que es la ley propiamente tal. Pero por lo menos ahora estamos viendo los principales aspectos de esta nueva ley. En sexto lugar, hay nuevos días de descanso. Existirá la posibilidad de compensar las horas extraordinarias, ¿cierto?, por hasta 5 nuevos días de feriado, ¿ya? Por lo tanto, van a poder sumarse estas horas extraordinarias para ser compensadas, ¿cierto?, con un feriado adicional, ¿cierto?, al que devenga el trabajador, ¿cierto?, durante su periodo laboral, ¿ya? Entonces, son bastantes novedades que vamos a tener que ir implementando, ¿cierto?, todo lo que nos dedicamos al tema de recursos humanos, al tema, ¿cierto?, de trabajo con el personal. Porque vamos a tener que internalizarlo, ¿cierto? Y ver de qué manera lo vamos a implementar. Otro tema que ha sonado bastante, que está en el número 7 justamente, que es el 4x3, y esta jornada en donde se puede pactar de común acuerdo, eso es súper importante, o sea, tiene que estar de acuerdo el empleador como la trabajadora o trabajador, la distribución de la jornada en 4 días de trabajo y 3 días de descanso. Ya, este es un tema que también está dando harta vuelta, sobre todo. Me han preguntado mucho trabajadores, trabajadoras, oye, ¿cuándo el 4x3, etcétera? Bueno, la verdad es que en el fondo se plantea como una posibilidad, pero es de común acuerdo. O sea, yo con mi empleador podría pactar perfectamente la posibilidad de trabajar 4 días, no sé, de lunes a jueves y el viernes libre, o sea, tendría viernes, sábado y domingo libre, o tal vez en el fondo de martes a viernes y tendría sábado, domingo y lunes libre. Bueno, ahí va a depender del caso a caso. Ya va a depender del caso a caso y
va a ser de común acuerdo con el empleado. Un tema bastante interesante, pero que hay muchas empresas que ya lo han ido adaptando, por ejemplo, con la reducción voluntaria de muchas empresas de 45 a 40 horas semanales, hay muchas empresas que hoy día los viernes trabajan hasta las 2 de la tarde, los viernes de la tarde no trabajan, pero como les digo, va a depender del sector productivo en el que estemos involucrados. Ya, yo no puedo dar recetas de carácter general. Hoy día en la tarde me voy al sur, me voy a Puerto Montt, después a Chiloé, y ahí hay, claro, hay plantas de proceso donde esto suena súper en el fondo lejano, el poder pactar una jornada de 4x3 en una planta completa de proceso donde está, digamos, continuamente procesándose, ¿cierto?, todo lo que es el alimento. Entonces va a depender, por eso hay que ir adaptándolo de acuerdo a nuestra realidad. En octavo lugar, y esto es lo que me preguntan bastante, hay una reducción del ámbito de aplicación del uso de la no sujeción horaria del comúnmente llamado artículo 22. ¿Ya? La no sujeción horaria es en fondo no estar obligado a cumplir un horario. ¿Ya? O en su inciso segundo, el artículo 22 del Código del Trabajo, que en el fondo técnicamente está ahí, para evitar su mala utilización. ¿Ya? Que se busca que su aplicación quedaría acotado solo para quienes de acuerdo a la naturaleza, ¿cierto?, de sus labores, no están sujetos a fiscalización y a quienes realicen labores gerenciales o de alta administración. O sea, acá va a haber una en el fondo, fiscalización mucho más exhaustiva, a pesar de que desde el punto de vista personal yo creo que ya lo hay. En el fondo, la mayoría de los inspectores del trabajo fiscalizan y son súper duros en interpretar la ley. Muchas veces lo discutimos a través de reconsideración administrativa o reclamaciones judiciales, pero ya hoy día existe, ¿cierto?, la posibilidad en el fondo de que el inspector del trabajo determine que está mal utilizada la jornada, ¿ya? ¿Y por qué habla de la mala utilización? Porque lamentablemente muchas empresas, muchas organizaciones se utiliza justamente para aquellos trabajadores que sabemos que trabajan un exceso de 45 horas semanales, pero que el empleador en el fondo no está dispuesto a pagar sus horas extra, ¿ya? Y hay mucho reclamo en ese sentido de los trabajadores y trabajadoras por lo mismo. Si les queda alguna duda, si tienen alguna pregunta, me pueden ir dejando ahí las preguntas en la herramienta de pregunta y respuesta, Q&A, que tienen la aplicación en inglés, las dos cajitas. Y si no resulta por ahí, lo pueden hacer por el chat, no pasa nada, y yo les respondo ahí con todo gusto al final de la presentación. Entonces, bueno, el artículo 22, inciso segundo, bueno, va a dar harto que hablar, justamente va a haber más fiscalización, y el trabajo en la empresa va a estar en el fondo en determinar que esté correctamente aplicado. ¿Ya? Y eso es muy casuístico, tenemos que revisar los contratos, tenemos que revisar en el fondo las funciones, tenemos que ver si el trabajador tiene facultad para representar al empleador, si tiene en el fondo funciones de alta administración, tenemos que revisar los cargos. Hoy hay una tendencia antigerencia que es tremenda, que en el fondo muchas empresas ya tienen miedo a ponerle gerente de administración y finanzas, todos son jefes o nombres en inglés, etc. Pero en el fondo labores gerenciales vamos a tener que ir determinando porque como les dije, hay una utilización distinta hoy día del lenguaje y de repente hay palabras que ya no se utilizan. ¿Ya? En general la gerencia, a no ser que sea el gerente general, está un poco utilizada. No he visto muchos gerentes de administración y finanzas, ni gerente de recursos humanos, etc. Y ojo con eso, porque en el fondo tienen que tener claro cuál es el organigrama dentro de la empresa, porque de acuerdo a eso derivan una serie de obligaciones, como reglamento interno, en el fondo establecer ante quién hago los reclamos, etc. ¿Ya? Entonces tenemos harto ahí que trabajar. Bueno, en noveno lugar, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social creará un reglamento en las jornadas excepcionales. Nosotros tenemos por la Dirección del Trabajo una serie de jornadas excepcionales que deben ser autorizadas por la Dirección del Trabajo y justamente se va a crear un reglamento para poder analizar las jornadas excepcionales que se van a ir otorgando. ¿Ya? Tengo muchos clientes en el fondo que tienen la inquietud porque trabajan con jornadas excepcionales. Hasta el momento las instrucciones que van a seguir funcionando, todas las que estén autorizadas, y tal vez ya una vez promulgada la ley vamos a tener que ir viendo muy bien y vamos a hacer seguimiento de cerca, ¿cierto?, a la creación del reglamento, que es una tendencia legislativa del último tiempo. En general, hoy día todas las leyes vienen con su reglamento aparejado. Tenemos en el fondo una ley de extranjería que viene con su reglamento, tenemos una ley de teletrabajo que tiene un reglamento. Bueno, esta no es la excepción. También tenemos un reglamento, vamos a tener que esperar, ¿cierto?, a ver de qué manera salen estas nuevas jornadas excepcionales que son bastante importantes para aquellas empresas que tienen la necesidad justamente de trabajar bajo estas circunstancias excepcionales. Y por otro lado, una buena noticia, ¿cierto?, para las micro, pequeñas y medianas empresas,
que recibirán apoyos de CENSE, ¿cierto? Y la Dirección del Trabajo para la implementación de la ley, ¿ya? Se espera en el fondo que haya harta capacitación respecto a la Dirección del Trabajo. Las páginas hoy día están mucho más amigables, están creando harto contenido, así que yo los invito a seguirlas. Síganos a nosotros también, www.mongroup.com. Ahí generalmente están saliendo casi a diario, les diría yo, alertas en el fondo de distintos temas, y ahí ustedes se meten a la que les interesa y pueden ir profundizando ciertas materias. Así que tenemos hartas webinars también de temas bastante contingentes. Así que bueno, por lo menos las pequeñas, medianas y microempresas, digamos, van a tener este apoyo, ¿cierto?, para poder implementar esta ley. Bueno, acá yo les copié una infografía que traté de agrandar lo más posible para poder ir viendo de manera sintetizada, ¿cierto?, dentro del tiempo que tenemos en estas webinars, de qué se trata este proyecto, ¿cierto?, y de qué manera puede ir influyendo. En el fondo, en primer lugar, se reconocen, y está aprobado, que se reconocen expresamente la ley los sistemas de control electrónico de asistencia. Ya en el fondo van a estar más validados, de cierta manera se van a reconocer, porque la idea es que vayamos mutando del antiguo sistema de registro de asistencia, de libros de asistencia, que lamentablemente genera bastante problema, ¿cierto?, porque no hay una claridad en la forma de llenarlo, hay mucho error, los criterios son exactamente los mismos de hace 1000 años atrás, por lo tanto, el trabajador se equivoca, lo enmienda, puede haber ahí alguna infracción, si está en el fondo corregido por parte del empleador también puede haber una infracción, si no se suman las horas. Bueno, todo un tema con los registros de asistencia que en el fondo van a ir variando a estos sistemas electrónicos que están siendo reconocidos básicamente y expresamente por la Dirección del Trabajo. Ya están hoy día funcionando, pero en el fondo se viene a reafirmar este reconocimiento. Yo diría en el fondo un poco incentivar a que se utilicen estos medios de registro electrónico de asistencia. Bueno, el artículo 22 del Código del Trabajo cambia, en el artículo 22, inciso segundo, el párrafo primero, cambia de las 45 por 40 horas la jornada ordinaria, ¿cierto?, dentro de lo que viene en el proyecto. También está la posibilidad de compensar, como yo les decía, la hora extraordinaria por hasta 5 días de feriado, ¿ya? Y hay, ojo con los feriados acumulados, también en el fondo hay que hacer un trabajo. Hay muchas empresas que tienen trabajadores con mucho feriado acumulado, por lo tanto también la idea es ir bajando esa cantidad de feriado en la medida de lo posible, para en el fondo no tener trabajadores con grandes periodos acumulados, porque podría eventualmente derivar después en una denuncia respecto al empleador diciendo, este trabajador no, lo que pasa es que el empleador no me permite, ¿cierto?, hacer uso de mi feriado, y por lo tanto por eso hoy día tengo, no sé, más de 60 días hábiles de vacaciones acumuladas, más todas estas que se van a acumular con las horas extra, ya que son 5 días de feriado adicional. También se reconoce la posibilidad de tener jornadas de 4 días de trabajo por 3 días de descanso, como yo les decía, de común acuerdo. Se reduce, ¿cierto?, y se reducirá el rango de aplicación a quienes estén exentos de la jornada regular del artículo 22, ¿cierto?, esta aplicación del artículo 22, inciso segundo, o sea, los que estén exentos del cumplimiento de jornada horaria. Va a haber una mayor fiscalización, que vuelvo a repetir, ya existe, por mi gusto, en muchas empresas, pero se va a agudizar. También el Ministerio del Trabajo, como yo les decía, va a crear un reglamento para regular las jornadas excepcionales y va a haber apoyo también, ¿cierto?, de la Dirección del Trabajo y del CENSE a las micro, pequeñas y medianas empresas para implementar las 40 horas y productividad. Vi que me estaban levantando la mano. Cualquier pregunta les pido que me las dejen por el chat o por justamente la herramienta preguntas y respuestas, porque para asegurar la calidad justamente de la emisión es que no, digamos, habilitamos ni las cámaras ni los micrófonos de los participantes. Por eso está la posibilidad que me dejen las preguntas ahí. Y si les queda alguna duda o necesitan alguna asesoría, me mandan un correo electrónico. Yo se los voy a hacer llegar y se los voy a dejar ahí al final de la presentación. Ahí les voy a responder las preguntas ya. Y bienvenido a todos los que se están integrando. Ya somos 66 personas conectadas esta mañana. Así que un gran éxito hemos tenido esta mañana. Bueno, también se aprobaron justamente todas las jornadas excepcionales que lleguen justamente a 42 horas que tendrán derecho a días de descanso anual, compensando la diferencia extra de tiempo trabajado sobre las 40 horas. Todo esto relacionado con las jornadas excepcionales. ¿Se acuerdan que les dije que iba a haber un reglamento? Bueno, en general las jornadas excepcionales tienen un promedio, ¿cierto?, semanal de 42,5 horas trabajadas. Al bajar, ¿cierto?, y al reducirse la jornada laboral a 40 horas, todo el exceso
¿cierto? De horas van a dar derecho a compensar esa diferencia, ¿ya? Entonces, con días en el fondo compensatorio. Ahí vamos a tener que estar atentos también cómo se va a aplicar. Bueno, me han preguntado también harto el tema de las trabajadoras casa particular, nuestras queridas nanas, ¿cierto? Particular puertas afuera, que también se suman a las 40 horas semanales. Respecto a las trabajadoras puertas adentro, se suman 2 días nuevos de descanso al mes acumulables, ya dentro de lo que está programado. Para los trabajadores de mar en nave fondeada, el pago de horas extra pasa a contar de las 40 horas y no de las 48 horas como es actualmente. Si fijan que cada, en el fondo, sector tiene su realidad. Acá tenemos la gente de mar, yo me voy a Chiloé en un rato más, así que no es nada extraño para mí hablar de esto. También la jornada de tripulante cabina, voy a ir en un avión, por lo tanto les va a afectar. Las tripulantes de cabina y de vuelo no podrán superar en promedio mensual las 40 horas semanales efectivas, ¿ya? O sea, les va a afectar un montón a todos los sectores. Lo que pasa es que hay que ir viendo cómo lo vamos a implementar. También otro tema que le tiene muy preocupado, sobre todo unos clientes que tengo yo de rubro hotelero, se deroga la jornada laboral de 60 horas semanales en hoteles. Vamos a ver de qué manera se van a plantear justamente, lo más probable como una jornada excepcional con este nuevo reglamento. También la reducción de jornada de trabajo en el sector agrícola. Voy a profundizar más, así que los dejo todos invitados a los que estén hoy día del sector agrícola, el 26 de abril, lo más probable es que les llegue una invitación. Voy a estar con Fede Fruta ahí en los miércoles online, hablando justamente de este proyecto de ley, pero enfocado en el mundo agrícola. Ya me pidieron también a principios de año dar una capacitación en WIN. Fue bastante productiva, así que voy a estar trabajando ahí para actualizarlos en el mundo agrícola, que es una realidad totalmente distinta, ¿ya? Y que afecta de manera distinta también. Bueno, dentro de estas infografías también, la reducción de la jornada no podría implicar una disminución de la remuneración de los trabajadores y trabajadoras que se benefician de ella, como ya lo hemos visto. Se aplicará con gradualidad, 44 horas el primer año de entrada en vigencia de la norma. Lo más probable es que sea a partir del primero de mayo del 2024, ¿cierto? Después 42 horas el tercer año y finalmente 40 horas el quinto año. Ya estaríamos con las 40 horas el 2029. Se establece también la posibilidad de acordar con el trabajador o trabajadora que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta 4 semanas con un máximo de 45 horas semanales, ¿ya? En el fondo hacer una especie de bolsas de horas para poder en el fondo distribuirlas. También en caso de que se haya pactado en instrumento colectivo que la hora de colación sea imputable a la jornada de trabajo, se establece que dicho concepto será ajustado de común acuerdo por las partes. Ya recuerden que la hora de colación puede ser imputable o no a la jornada de trabajo, y en el fondo eso puede ser regulado y objeto, ¿cierto?, de un convenio colectivo, contrato colectivo, y también esto se puede modificar. Y también, respecto a la tripulación de ferrocarriles, ¿cierto?, y de los choferes y auxiliares de locomoción colectiva e interurbana, se reduce la jornada mensualizada de 180 horas a una jornada de 40 horas promedio cómputo mensual, ¿ya? Esto es todo un tema también. Nosotros tenemos clientes también del rubro justamente de transportes, específicamente camiones, y bueno, ahí tenemos que ver el tema de las libretas, del llenado de libreta, hay todo un tema también muy casuístico que se va a ir viendo en ese sentido. Por otro lado también, como yo les decía, las madres y padres de menores de 12 años pueden tener justamente un inicio y término de jornada adaptable hasta 2 horas para fomentar la corresponsabilidad parental, que cada vez se está viendo más, por lo menos yo en las mañanas, cuando voy a dejar a mi hijo al colegio, veo muchos papás, ¿cierto? Papás, hombres, digamos, yendo a dejar a sus hijos, a su hija al colegio. Así que yo creo que ya es una realidad que está entrando en nuestra cultura bastante rápido. Y vamos a poder acordar, digamos, con nuestro empleador justamente el entrar 2 horas más tarde o salir, ¿cierto? Una o 2 horas antes para poder, en el fondo, cumplir con esta corresponsabilidad parental. Las jornadas que requieran continuidad podrán acordar jornadas de hasta 42 horas semanales, compensando el exceso sobre 40 horas con días libres para descanso adicional. Ahí vamos a tener que ir viendo toda la implementación de las jornadas, etcétera, cómo se va a ir aprobando. También para transportistas de carga habrá jornada de 40 horas promedio en cómputo mensual, manteniendo una jornada de 180 horas mensuales, pero con una compensación en descanso consistente en 6 días de feriado legal adicional. Ya esto todo para todo lo que es transportista de carga.
Para trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, baja su base de cálculo de 180 a 172 horas mensuales. Recordemos que recientemente, ¿cierto?, se aprobó justamente una ley para todo lo que son los trabajadores de plataformas digitales, todo lo que hoy día, en el fondo, todas estas aplicaciones que se están reconociendo como también relación laboral, y ahí bajaría a 172 horas mensuales justamente el cálculo. Y también se mantiene el rol de la dirección de trabajo, que debe otorgar autorización de jornada excepcional, ¿cierto? Todas estas jornadas especiales, y se incorpora un plazo de 30 días para resolver la solicitud, que esperemos que lo logren, ¿cierto? Ya que hoy día, por todo lo que es la pandemia que se ha venido arrastrando, también la gran cantidad de reclamos que hay en la inspección del trabajo, ¿cierto? No solamente por estos temas, sino que por temas de despido justificado, vulneración de derechos fundamentales, etcétera, está bastante atochada la dirección del trabajo. Y también por una reciente modernización de justamente su plataforma, una serie de nuevos requisitos, etcétera. Así que bueno, esperemos que se cumpla. Debieran apurarse los plazos porque hoy día se demoran un par de meses justamente en aprobar estas jornadas excepcionales, que no dice relación con la realidad ni la necesidad que tiene el usuario. Bueno, eso sería a grandes rasgos lo que es la justamente nueva ley que se viene de las 40 horas semanales. Les agradezco tremendamente a todos la participación. Mi nombre es Germán Segura Valenzuela. Ahí está mi correo, gsegura@mompuru.com. En caso que necesiten alguna asesoría laboral, como les dije, yo me dedico básicamente a todo lo que es el tema laboral, en todas sus modalidades, de juicios laborales, de revisiones de contrato, anexo, reglamento interno. Y lo que me gusta más, finalmente, es justamente poder transmitir información a través de las capacitaciones, webinar, etc. Así que si quieren alguna capacitación también me pueden escribir y ahí vemos alguna capacitación. Bueno, muchas gracias a todos los que se van a desconectar. Hemos tenido una cantidad increíble de participantes. Así que cualquier pregunta me la dejan por acá o por el chat para yo poder ir respondiendo, ¿ya? Ya, nos dice primero una pregunta de un participante anónimo. ¿Los pactos de jornada deben ser igual para toda la empresa o puede haber diferencia entre trabajadores? La verdad es que la ley no hace, digamos, no hay ninguna restricción en que pueda haber, digamos, pactos de jornada diferenciados. Recordemos que la relación laboral es individual, propiamente tal, a menos que nosotros tengamos convenio o contratos colectivos. Así que no habría ningún problema para diferenciarlo. Sobre todo, hoy día, de hecho, tenemos, por ejemplo, yo tengo una empresa constructora a la cual asesoramos, en donde lo que es oficina, lo que es recurso humano, trabajan 40 horas semanales. ¿Cierto? Con una jornada reducida y los viernes salen, ¿cierto? Al mediodía, a las 2 de la tarde. A diferencia de los trabajadores en obra que tienen una jornada completa, ¿ya? Por lo tanto, no habría en el fondo ninguna limitación. Ahora, habría que ir revisando caso a caso para que no te fueran a acusar, digamos, de alguna discriminación. Hoy día también está muy frecuente el artículo 2 del Código del Trabajo, los invito a leerlo, y que nos hablan los distintos casos en que puede haber discriminación. Y muchas gracias por tu pregunta. Otra pregunta anónima también nos dice: Hola Germán, para los que están 100% teletrabajo, ¿aplicaría sin problema el artículo 22? Ya, interesante pregunta. Justo hoy día estaba hablando con un cliente, ya que, bueno, tirón de oreja iba a muchas empresas porque la ley de teletrabajo viene del año 2020. Ya salió el 1 de abril de 2020. De hecho, ya estuvo de cumpleaños, cumplimos 3 años con ley de teletrabajo, trabajo a distancia. Y lamentablemente hay muchas empresas que todavía no lo tienen regulado. Ya la ley nos habla que tenemos que tenerlo regulado a través de un contrato o anexo, hacer la diferencia si estamos bajo una modalidad mixta o 100% teletrabajo, que es el caso de la pregunta. Y en ese sentido tenemos que distinguir, ¿cierto? Como decimos los abogados muchas veces, nos encanta esa palabra, pero hay que distinguir de qué manera regulamos esa prestación de servicio. Porque tú puedes haberla regulado en el punto como está en el inciso cuarto del artículo 22, en donde finalmente tú estableces que el trabajador va a prestar sus servicios de acuerdo a su disponibilidad horaria, ya que es muy práctico, ¿cierto?, para efectos de todo lo que es la corresponsabilidad parental, para que en el fondo la persona pueda tener tiempo para cocinar su almuerzo, para ir a ver a los niños al colegio, a buscarlo, retirarlo, etc. Pero no está sujeto a una jornada de trabajo con cumplimiento horario, ¿ya? Eso es el inciso cuarto que se relaciona con el inciso segundo del artículo 22. O sea, yo no tengo la obligación de marcar un ingreso o una salida, sino que trabajo más en base a objetivo. A diferencia, si tú el artículo en el fondo 22 lo marcaste como el artículo 22, inciso segundo,
Y dentro de esta relación de teletrabajo, tú le exigiste al trabajador que se pueda hacer el cumplimiento en la jornada horaria, ¿cierto? Que el trabajador ingrese, ¿cierto? Y registre su asistencia, tanto el ingreso como la salida, ¿ya? Entonces va a depender de qué forma está regulado. Cualquiera de las dos formas son válidas. El tema es que si tú pactaste un registro de ingreso y salida, tienes que tener los mecanismos de control para llevarlo 100% efectivo. Y ahí hay otra serie de temas también que se dan en el teletrabajo, que justamente va relacionado, por ejemplo, con el tema de tener la cámara todo el día encendida, porque puede haber afectación de vulneración de derechos fundamentales. Hay que ver en el fondo cuáles son las funciones, etc. Ya, pero por regla general se podría aplicar sin problema. Lo que pasa es que hay bastantes temas ahí que hay que ir regulando. Ya, justamente hoy día estábamos revisando un anexo de teletrabajo y, bueno, muchos trabajadores contentos, otros no, de volver a la presencialidad 100%. Que hay empresas que tienen una jornada mixta, como digo yo, que en el fondo son ciertos días de prestación de servicios en la casa o donde ellos quieran. Hoy día nosotros tenemos trabajadores que prestan servicios en la playa, desde otro país, de un café, de donde sea, y otros días presencial, ¿cierto?, en la dependencia de la empresa. Bueno, Andrea Bastía, muchas gracias por tu participación. Nos dice, buenos días, ¿el compensar el 4x3 puede ser solo por el lunes o viernes? ¿O podría alguien solicitar, por ejemplo, el día miércoles libres, es decir, trabajar lunes y martes, descansar miércoles y trabajar jueves y viernes? Esto es, en el fondo, al gusto del consumidor, ¿cierto?, y de mutuo acuerdo. Ya perfectamente se podría dar que una persona prefiera, ¿cierto?, por temas personales, descansar el miércoles. Ahora, si las partes están de acuerdo, no hay ningún problema, lo pueden hacer perfectamente. Así que el 4x3 perfectamente se podría, en el fondo, de cierta manera, cortar, ¿cierto?, y trabajar dentro de la semana. Recuerden que la semana en materia laboral son 7 días, ¿ya? Entonces, dentro de esos 7 días, yo trabajaría 4 y descansaría 3. Ahora, si esto, en estos 3 días coincide un miércoles, sábado y domingo, no hay ningún problema, siempre que las partes estén de acuerdo. Jimena Mezquida, muchas gracias por tu participación. Nos dice, las 40 horas, ¿no se le suma la hora de colación? Bueno, eso es lo que en el fondo está hablando el proyecto, que efectivamente va a depender cómo esté pactado. Recuerden que la hora de colación tú la puedes imputar a la jornada de trabajo, en cuyo caso, si la imputaste y está dentro de las 45 horas, vas a tener que restarla, ya vas a tener que readecuar tu horario. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes en el fondo 45 horas semanales de trabajo efectivo, más una hora de colación o media hora de colación, recordemos que hablamos de hora de colación, pero parte de la media hora, que no es imputable a la jornada, eso se adiciona en este caso a las 40 horas. O sea, yo tendría una rebaja de 45 a 40 horas semanales, y a eso le sumaría la hora de colación si es que no es imputable a la jornada. Ahora, ¿cuál es el fondo, qué es lo que se busca con este proyecto y lo que se está fomentando? Que justamente la hora de colación sí se imputa a la jornada. O sea, serían 40 horas en total, contando la colación. Pero va a depender cómo esté pactado. Ya, eso es un tema que hay que ver. Alex Lira dice, Germán, por favor, ¿puedes dar ejemplos de compensar las horas extraordinarias? Ya, miren, hay bastantes temas acá dentro del proyecto que ya existen. De hecho, hoy día en la mañana, una encargada de recursos humanos me decía, Germán, ¿sabes qué? Hay un trabajador que en el fondo quiere hacer hora extra para compensar un permiso que tiene que solicitar, etc. Eso perfectamente se puede hacer, ¿ya? Los requisitos es que sea de común acuerdo de las partes y que esté pactado por escrito. Por lo tanto, en el fondo, lo que hace hoy día la ley es compensar estas horas en exceso, por ejemplo, en jornadas que sí o sí van a tener 42 o 42,5 horas semanales, que son, por ejemplo, jornadas excepcionales, en donde las jornadas excepcionales son y están pensadas, por ejemplo, para situaciones súper específicas, como lugares donde están apartados los centros urbanos, donde se requiere en el fondo una continuidad de la productividad, etc. Entonces, en ese caso, como son jornadas especiales, que te dan, por ejemplo, no sé, una jornada 7x7, si durante esos 7 días tú te excedes, ¿cierto?, de las 40 horas semanales, el exceso te va a dar derecho, en el fondo, a compensar esa hora extraordinaria por días adicionales de descanso, ¿ya? Y en este caso también de feriado, que podría, en el fondo, acumular tu feriado. Por ejemplo, si yo llevo un año trabajando en una jornada de 7x7 y me dan 5 días adicionales de descanso, yo voy a tener mis 15 días hábiles de feriado más 5 días adicionales. O sea, voy a tener 20 días hábiles de feriado anual, ¿cierto? Que se van acumulando. Así que eso es súper importante. Vamos a ir viendo en el fondo la aplicación. Recuerden que es gradual, por lo tanto, de ahí a que lleguemos a compensación,
van a pasar igual un par de años, porque tiene que ser gradual, ¿cierto? Por lo menos entre el primero de mayo del 2024 y el fondo los años siguientes, como van a haber 44 horas semanales, no se va a materializar inmediatamente el cambio. Esto viene hacia futuro, ¿ya? Independientemente que las partes de día perfectamente lo podrían pactar. Jimena Mezquía, muchas gracias por tu participación. Dice, ¿puedes especificar a qué te refieres con alta dirección relacionada con el artículo 22? Bueno, yo les decía que el artículo 22, inciso segundo, ha sido ampliamente cuestionado, básicamente y sinceramente por una mala utilización. Como yo les decía, incluso muchos profesionales que están bajo este artículo se quejan de que en el fondo trabajan mucho más allá de 45 horas semanales, en muchos casos sábado, domingo y festivo, y no hay una retribución por ello. Eso como paréntesis, ¿por qué hay tanta fiscalización? Porque hay mucha denuncia, ya si en el fondo la dirección del trabajo hoy día no tiene la capacidad de estar fiscalizando a quien se le ocurra, básicamente hay mucha denuncia. Entonces hoy día se quiere acotar. Ahora, esta acotación ya se está haciendo en materia fiscalizatoria, tanto en la dirección del trabajo como en la aplicación por parte de los jueces laborales, ya a lo largo de todo el país. Alta dirección quiere decir que en el fondo tenga facultades de representación o de administración, ¿ya? Del empleador, ¿ya? O sea, tengo que tener algunas facultades. Va a ser más fácil acreditarlo, por ejemplo, si yo tengo poderes a través de escritura pública, si el directorio me otorgó poderes de representación de la empresa. Ahora, esto vamos a tener que ir hilando súper fino, porque muchas veces, por ejemplo, ¿qué hacíamos en la empresa? No, es que el jefe local es representante del empleador, por lo tanto tiene artículo 22, inciso segundo, y no está sujeto a un cumplimiento de jornada horaria. Llegaba el fiscalizador y le decía, ¿usted cumple un horario? Sí. ¿A qué hora entra? A las 9. ¿A qué hora sale? A las 6. Ya. Un ticket de que estaba cumpliendo horario, por lo tanto no estaba efectivamente aplicándose el artículo 22, inciso segundo. ¿Usted recibe órdenes diarias? Sí, yo tengo un jefe directo a quien le tengo que reportar, etcétera. Ya. Con esos dos elementos solamente podía determinar que estaba mal aplicado el artículo 22, inciso segundo, o el artículo 22. Y lo que hacía en el fondo es multar a la empresa por una mala aplicación del artículo 22, y en el fondo lo que hacía es instar a la empresa a que regulara a ese trabajador con un cumplimiento de jornada horaria, ¿ya? Ahora, bueno, hay una serie de otras alternativas. Por ejemplo, si la persona realmente tiene facultades de administración, si es de la alta dirección, si tiene un cargo de gerencia, si le toca representar a la empresa, por ejemplo, ante el Servicio de Impuesto Interno, ahora que viene la operación renta, si le toca representar a la empresa frente a los juicios laborales, tiene poder de representación. Lo que pasa es que hay que revisar su contrato, su cargo, etc. Y podríamos, en el fondo, defender un artículo 22, inciso segundo, ¿ya? Pero eso, en el fondo, hay que verlo caso a caso para ver si aplica o no. Pero la idea es que se reduzca lo máximo posible para que la mayor cantidad de personas sí estén afectadas al cumplimiento de una jornada horaria y así poder determinar si trabajan hora extra o no, y si las trabajan, que éstas sean pagadas como corresponde, ¿ya? Eso básicamente es la alta dirección. La alta dirección, en el fondo, que tenga facultad de representar al empleador o que tengan, digamos, poderes, ¿cierto?, por escritura pública. Ahí va a depender justamente del directorio, como tener que revisar si hay alguna escritura que logre acreditar qué tipo de poderes tiene la persona. Y muchas gracias, Jimena, por tu pregunta. Felipe nos dice, hola, respecto a la posibilidad de contar con una jornada adaptable en cuanto a ingreso-salida, ¿existe información sobre el derecho a amamantamiento? Bueno, son totalmente distintos, ¿eh? El derecho a amamantamiento se mantiene igual. Recordemos que el derecho a amamantamiento tiene un ciclo, digamos, acotado para hacer uso de este derecho. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no serían incompatibles, ¿ya? Ahora, lo que sí, un permiso absorbería al otro. A menos que, en este caso, si la mamá tiene el derecho a amamantamiento, el padre podría ocupar, ¿cierto?, este derecho para poder, en el fondo, convenir un ingreso diferido o una salida adelantada. ¿Me explico? O sea, si la madre ya tiene el derecho a amamantamiento, yo, digamos, como pareja, utilizaría como padre, digamos, el derecho para poder, en el fondo, ingresar más tarde o finalmente salir más temprano. Ahí depende mucho la casuística también. Yo hoy día, en realidad, con una sociedad donde han ido cambiando, hoy día perfectamente podemos tener dos papás, dos mamás. Entonces hay que ir viendo cómo se va adaptando. De hecho, han salido también dictámenes de la Dirección del Trabajo de cómo ir adaptando toda esta nueva realidad relativa a la igualdad de género, ¿cierto?, a los padres homoparentales, etc. Un tema cultural que se está adaptando también en materia laboral.
Muy buena pregunta, Felipe, así que muchas gracias. También nos dice, bueno, tenemos bastantes preguntas el día de hoy, no importa, las voy a responder todas porque estoy muy feliz por la cantidad de participantes, así que vamos a responder todas las preguntas. Dice, una pregunta anónima, ¿cómo hago producir una máquina 40 horas lo que produce en 45 horas? Bueno, eso es lo que vamos a tener que ir viendo, en el fondo, cómo se va a ir aplicando esta normativa. Y de qué manera va a impactar también desde el punto de vista económico. A lo mejor voy a tener que contratar más personal, voy a tener que contratar personal part-time, que ya lo he hecho en algunas empresas. Ahora yo voy viajando a Chiloé, imagínense en una planta productiva justamente hablar esto, que están muy preocupados también, una planta que funciona 24/7 prácticamente. Por lo tanto, ese es el desafío, de qué manera lo vamos a ir implementando. Por ahora tenemos que esperar a que se promulgue la ley, ¿cierto? Empezar a ver cómo se va a ir internalizando dentro de la empresa y de qué manera nos va a ir afectando, ¿ya? Así que efectivamente, bueno, igual hay una automatización de bastantes procesos, ¿eh? Así que va a depender también de eso. Hay muchas empresas que están automatizando muchos de los procesos justamente por todo esto que se viene. Pero no quiero entrar en polémica, quiero solamente dar una charla de tipo informativa, pero cada caso tiene sus aristas. Ya, me imagino que también en el rubro agrícola ahí me van a hacer bastantes preguntas y bastante inquietudes y descargos también respecto a la ley. Bueno, Natalia, muchas gracias por tu participación. Nos dice, hola, respecto a la corresponsabilidad parental, las 2 horas donde uno va a dejar al hijo a la escuela, ¿esas 2 horas se devuelven en el día trabajando en la casa o se descuentan? No, la idea justamente es que estas horas sean pagadas. Ya, en el fondo van a ser pagadas, no hay que recuperarlas. Ya, por lo tanto, lo que sí va a tener que haber ahí un por escrito, ¿cierto? Un acuerdo entre el empleador y el trabajador para poder hacer efectiva justamente toda esta normativa. Recordemos también que hace poco salió la ley de autismo, donde da permiso también al padre o la madre que tiene bajo su cuidado o que es padre o madre de un hijo con autismo o con necesidades especiales para hacer abandono de su trabajo. ¿Cierto? Las horas que sean necesarias cuando, por ejemplo, el hijo tiene una crisis, ha tenido un accidente, etc. Y esos permisos son pagados. O sea, de cierta manera hoy día, por eso les digo, se está reconociendo los problemas que puede tener cualquier persona dentro de la relación laboral. Si en el fondo no somos máquinas, podemos tener un hijo en el fondo con necesidades especiales, con TEA, que necesita que uno salga corriendo. Y eso hoy día la ley está garantizándolo como un derecho para que el empleador no te lo descuente. Ya la idea, acuérdense de. En el fondo, una de las consignas de esta ley es que toda esta normativa que va a beneficiar justamente a los trabajadores y trabajadoras es que no implica una disminución de las remuneraciones, ¿ya? Si no, no tendría ningún sentido porque nadie lo va a querer tomar, ¿cierto? Y por eso se quiere fomentar la corresponsabilidad parental. Si me lo descuentan, no va a haber mucho incentivo a hacer uso de ello. Y ahí justamente lo que se quiere es que los papás se preocupen, justamente. No solamente las mamás, también los papás, o si tiene dos mamás, las dos mamás. Si tiene dos papás, los dos papás. Ya, todo lo. Fondo de las posibilidades de familia que tenemos. Alejandra Quesada, muchas gracias por tu participación, Alejandra. Nos dice, hola, me imagino que esta compensación de días libres tendrá una tabla equivalente a las horas adicionales realizadas. ¿Lo incluye la ley o estará en el reglamento que se emitirá? La mayoría, ¿cierto?, de todo lo que es la equivalencia y cómo van a ser las jornadas va a salir en el reglamento. La ley, el proyecto por lo menos bastante genérico y el detalle lo deja más bien al reglamento, como ha sido la. ¿Cierto? El uso que se ha dado en las últimas normativas. En general sale una ley, ¿cierto?, que regula todo lo general y el reglamento se va más al detalle, ya desmenuza un poco más de la aplicación. Bueno, muchas gracias Alejandra por tu participación. Julio Montero, hola Germán, me dice las sobre normas transitorias. ¿La empresa solo puede adelantar la reducción de 40 horas semanales o el resto de las normas también? Por ejemplo, compensación de vacaciones por horas extra. Perfectamente, toda esta normativa se puede aplicar de manera voluntaria, ya no hay ningún problema. Hay muchas empresas que ya lo han hecho, han sacado muchas en el fondo ideas, ¿cierto? Dentro de lo que es esta nueva normativa. Y por ejemplo, perfectamente también podrías pactar una jornada de 4x3. Hay muchas empresas que lo están haciendo, sobre todo en rubros donde el viernes en la tarde es prácticamente muerto. No tiene sentido que la gente se quede trabajando un día viernes en la tarde cuando no reciben ningún llamado, no hay ningún requerimiento del cliente. Por lo tanto, o días extra. O sea, me ha tocado regular bastante eso, así que no hay ningún problema en regularlo de manera voluntaria. Recuerden que la ley en el fondo lo que hace es establecer parámetros legales obligatorios
Pero las partes de común acuerdo, siempre que no pasen a llevar derecho irrenunciable, en este caso los trabajadores y trabajadoras, pueden pactar todos los beneficios, que en este caso son beneficios que estimen convenientes. Y también va a ser un fondo producto de negociaciones colectivas, puede ser convenios colectivos, etc. Alex Lira dice, Germán, por favor tu opinión con lo siguiente, ¿cobrará mucha importancia el servicio transitorio con el proyecto de las 40 horas? Yo creo que sí, que la empresa de servicios transitorios sí va a cobrar bastante importancia. De hecho, hace bastante tiempo ya que se está intensificando justamente la prestación de este tipo de servicios, ¿ya? Y no sobre todo, no solamente con el proyecto de las 40 horas, sino que yo te diría también como una forma de evitar todas las obligaciones y las responsabilidades que trae de cierta manera la subcontratación, ¿ya? Así que ojo con eso ahí. Pero ahí hay harto que hablar. Así que muchas gracias, Alex, por tu pregunta. Nos dice, hola, van a mandar la PPT ya que está bien explicativa. Ah, muchas gracias, les van a mandar el link que está grabado, ¿ya? Ahora, si quieren la presentación, yo se las puedo enviar. Me mandan un correo y yo se las envío. Pero les van a enviar igual la grabación, me parece, de la webinar. Y Camila nos dice, en España en la actualidad tienen una jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes. Si se busca con este proyecto en ver la posibilidad de trabajar 4x3, ¿se trabajaría 10 horas por día? ¿Cómo se proyectaría esa extensa jornada? ¿Eso es viable? No. La verdad es que en el fondo, va a depender de cómo se pacte, digamos, esta jornada. Hoy día perfectamente tú puedes trabajar 10 horas diarias. Ya en el fondo, si tú tienes una jornada de 45 horas semanales, ¿cierto? Yo trabajo 9 horas efectivas y agrego una hora de colación, perfectamente dentro de estos 5 días, ¿cierto? Podría trabajar 10 horas diarias. Ahora, el Código del Trabajo habla de un máximo de permanencia de 12 horas. Ahora, el 4x3 lo que busca es que justamente se reduzca la cantidad de horas que se va a trabajar. No que en el fondo se trabajen más horas, sino que se trabajen menos días, pero con las mismas horas diarias. Ese es el sentido que busca la ley. Ahora, vuelvo a repetir, esto es de común acuerdo, por lo tanto, perfectamente las partes podrían pactar distribuir esas 45 horas semanales en menos días, ya lo podrían hacer, pero dudo que en el fondo la mayoría de los trabajadores lo quiera hacer, ya va a depender en el fondo, en este caso, la voluntad de ambas partes y el caso a caso, porque como les vuelvo a repetir, hay empresas que yo tengo clientes que trabajaban de lunes a sábado, hoy día están trabajando ya solo de lunes a viernes, se han dado cuenta que los sábados en realidad no tienen mayor movimiento, entonces esto es un tema muy casuístico y va a haber que en el fondo estudiar un poco cuál va a ser la realidad, ¿cierto?, que vamos a tener dentro de las empresas y también la productividad. Hay muchos temas culturales, bueno, mucho viene de España, toda esta normativa, ¿cierto?, todo lo que es en el fondo la implementación de muchos temas, como la ley de teletrabajo, el trabajo a distancia, pero a ver de qué manera lo adaptamos a la idiosincrasia chilena, ¿ya? Hay empresas en donde ha funcionado perfecto, por ejemplo, el teletrabajo, hay empresas en donde ha funcionado perfecto, en el fondo, el reducir voluntariamente de 45 a 40 horas semanales, hay empresas en donde ha funcionado perfecto el 4x3 o 4 días y medio, que en el fondo sería trabajar del lunes a jueves y el viernes media jornada, pero va a depender, ¿ya? Y ahí hay que ir haciendo un análisis de la productividad, etcétera. Hoy día mismo en la mañana un cliente me dijo, ¿sabes qué, Germán? Yo quiero que vuelvan toda la presencialidad porque ya en realidad en la casa no trabajan nada, están pendientes de cualquier cosa, etc. Entonces, va a depender mucho, ¿cierto?, en el caso a caso. Lo mismo las personas del retail. O sea, el retail lo que quiere, bueno, vamos a ver de qué manera se aplica, porque el retail, recordemos también que desde el punto de vista económico está bastante afectado, pero la tendencia es que se adapten los horarios, se trabaje en el fondo dentro del marco normativo legal, por lo tanto dentro de las 45 horas semanales. Eso va a llevar a que, por ejemplo, los malls, todo lo que son las tiendas, cierren más temprano y hay un cambio cultural, ¿cierto? De acostumbrarnos a que el mall va a cerrar, no sé, a las 8 de la noche y no a las 9, a las 10, como antes estábamos acostumbrados, ¿ya? Es un cambio cultural, es un cambio en el fondo que hay que ir adaptando a la realidad de cada rubro, de cada sector. Y bueno, espero seguirles contando, digamos, cómo va avanzando esto. Hoy día se está votando. Así que lo más probable es que tengamos nuevas novedades. Ya, les pido que me manden un correo a todos los que quieran que les mande la presentación. Ahí está mi mail, gsegura@mongroup.com, ya porque me pasé de justamente lo que tenía proyectado de la, de la,
como media hora, 45 minutos, porque me entusiasmé bastante con todos los participantes que habían y con sus preguntas. Así que les dejo mi correo ahí, les mando un gran abrazo, muchas gracias por su participación y cualquier cosa que necesiten me manden un correo. Les puedo enviar la presentación también. Porque además ya me voy volando en un rato más a Puerto Montt, Chiloé, a ver otros temas también relacionados con el mundo laboral. Así que es un gran abrazo, cuídense y espero verlos pronto en alguna webinar o alguna capacitación. Que estén muy bien.